El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos para hacernos la vida mejor, para construir de la mano de Tejiendo Hogares, de todos ustedes, de sus preguntas, de su participación, de sus historias, de sus vidas reales, lo que es nuestro Paso a Paso todos los días, conectándonos con ustedes y con nuestro sentir de cuidadores, de padres, de abuelos, de profesores y de alumnos, porque somos alumnos de nuestros hijos también y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué más, Moni? Alumnos de nuestros hijos todos los días. Buenas tardes y bienvenidos, porque sí que tenemos que aprender, sobre todo de ellos, de los hijos, que son los que más nos enseñan. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos creciendo y nos volvemos padres, nos volvemos muy malos aprendices y dejamos pasar, a propósito del programa de ayer, de nuestra conciencia plena y del aquí y el ahora, enseñanzas valiosísimas cuando nos hablan con otras formas de expresión que no son la palabra y no aprendemos. Dejamos de aprender de todo eso tan maravilloso que tienen por enseñarnos los hijos. Dice, lo dijimos en el promo, un proverbio por ahí, que además nos mandó nuestro experto en su presentación, que no hace falta ser viejo para ser sabio, y eso sí que lo resume un niño. Una cosa, yo sé que han sido muchas, pero una cosa que hayas aprendido de tus hijos. La capacidad de asombro. Sí. A recuperarlo. Volvernos a sorprender de cosas. Como a que todo no se me vuelva tan paisaje, como a maravillarme con cada cosa que sucede. Yo pienso muchas veces en redes sociales y todo el mundo toma fotos, filtros, no sé qué, tanta gente que pone sin filtros, sin filtros. Los niños vienen sin filtros. Sin filtro. Los niños son auténticos, espontáneos, de una sinceridad absoluta. Y así, sin filtros, debemos también aprenderles a ellos, porque muchas veces nosotros decoramos mucho, ocultamos muchas cosas, fingimos mucho. Hay algo que no ha aprendido, pero es una tarea diaria de aprenderles a decir que no. También. Yo no sé decir que no, pero ellos no tienen ningún problema. No quiero comer, no quiero ir, no, y no, y no. Y no me gusta. Y bien. Y bien. Pues bueno, la línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, opinen sobre este tema, que han aprendido ustedes de sus hijos, qué lección les ha dado sus hijos, que ha quedado ahí marcada en la cabeza para seguirla practicando, para seguir aprendiendo de ellos. Llámenos 268, pregunten, compartan sus experiencias y aprendemos todo de este tema maravilloso. Si algo hay que aprenderle a los hijos es el tema del mindfulness, ¿no? Ellos, como nadie, saben vivir el aquí y el ahora. Para ellos no existe el pasado, no existe el presente. Tienen una capacidad enorme para hacer amigos, para construir relaciones sin prejuicios, con la mirada transparente de los ojos de un niño, y eso sí que deberíamos aprenderlo. Pues para conectarnos entonces, vamos a ver este video. Porque una de las grandes cosas, por ejemplo, que esta sociedad necesita aprender de los niños es a mirar la diferencia con ojos de niños. Aprender a ver la diferencia con los ojos de los niños, así, sin prejuicios. Tan hermoso ese video, ¿no? Demasiado. Se nota, ¿cómo se nota el aprendizaje de los papás ahí mismo, ¿no? Qué mensaje cómo cambia tan la cara. Contundente. Pues así como ese mensaje va a ser este programa, porque tenemos a uno de los que ya en estico tenemos que inscribir en la nómina de Paso a Paso, así vamos llegando al final, pero de quien aprendemos siempre un montón y le agradecemos infinitamente su disponibilidad, disposición y ganas de enseñar, de compartir todo lo que sabe y aprendido a lo largo de todos los años. Sin más preámbulos, pues conozcamos, o mejor, llamemos nuevamente al set de Paso a Paso al experto. A
así es, nuestro experto, el doctor Juan Fernando Gómez, médico, pediatra, profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia, autor de varios exitosos libros sobre crianza, consultor casi que permanente ya de nosotros también, y un gusto tenerlo acá, doctor, de nuevo en nuestro Paso a Paso. Un gusto es para mí, de verdad me siento muy complacido de estar aquí con ustedes en un programa excelente para que dialoguemos alrededor de algunas circunstancias de la crianza y de verdad que particularmente el tema de hoy me ha apasionado siempre y esperemos que nuestros televidentes puedan intervenir y que hagamos un diálogo de saberes alrededor de esta interesantísima materia de si los padres aprendemos de los hijos o no. Yo siempre que viene nos propone un tema. Sí, sí, sí. Ya ahorita me dejó otro de tarea. Es que sí, porque mañana se va de viaje, si no, aquí lo tendríamos. Tengo la curiosidad, doctor. Usted tiene, nos podría, yo sé, enumerar 100 aprendizajes aquí de todos su estudio, su experiencia, pero usted, ¿qué aprendizaje tiene de sus hijos, de sus nietos, de un niño de sus que pacientes haya guardado profundamente en el corazón con todos estos años estudiando el tema? Sí, de verdad que son muchos. Unos, hay temas, por ejemplo, que de verdad son muy llamativos, como la armonía con la naturaleza. De verdad que cuando uno ve un niño en contacto con la naturaleza, uno ve como esa comunión, esa relación tan especial, que es como si la naturaleza quisiera entregarle algo a los niños en un momento determinado, que hace que con mucha frecuencia tengan condiciones y situaciones como de arrobamiento, de observación, que determina después como en una mirada hacia adentro. A veces ve uno a los niños embelesados en ese contacto, lo cual es altamente edificante desde el punto de vista del desarrollo mental y desde el punto de vista de la salud mental, si se quiere. Alguna vez revisamos lo que es la niñez de algunos genios y uno de los factores que eran comunes a todos ellos era el contacto permanente y repetido con la naturaleza. Pues ahí le estaba contando que me había propuesto un nuevo tema y es ese, por supuesto, ¿no? Con mucho gusto. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama La niñez de algunos genios. La niñez de algunos genios, para encontrar qué tienen esos genios en común. Y lo primero que ya nos ha adelantado es esa comunión ideal, esa relación casi perfecta, de esas relaciones que no hay que forzar, sino que fluyen, que uno ve que hay correspondencia de parte y parte, que ninguno pone más que el otro. Es una relación casi perfecta, sí, bonita, así como quisiéramos que fueran todos. Voy a comprar dos matas ahorita, entonces salgo de aquí a comprarme dos matas. Clemencia, está en la línea 268-6033, mamá de José Miguel, está con nosotros ya en Paso a Paso. Clemencia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene José Miguel, Clemencia? 8 años. Perfecto, ¿qué nos quieres aportar a nuestro tema o preguntar? A ver, la enseñanza más grande que me ha dejado mi niño y que nos deja a todos los niños, a los padres, es la facilidad de perdón que tienen ellos. Ellos pueden discutir con amiguitos, con compañeros, pero usted ve que en los 5 minutos están otra vez compartiendo, riendo, jugando. Mientras que esa es la que no tenemos los adultos, en que nos generamos de orgullo, con un desdén hacia los demás. Esto es el ejemplo más hermoso que nos puede dejar los niños. Clemencia, muchísimas gracias por llamarnos. Así es, esa capacidad, ese amor infinito y esa bondad que hablábamos en estos días también. Y esta semana que tuvimos tema dedicado al perdón, nos cae de lujo. Ya vamos a llegar allá para que el doctor desarrolle un poco más esa enseñanza y esa capacidad de perdonar que tienen los niños, pero quiero hacer un recorrido más o menos por su ponencia para que partamos todos del mismo concepto, y lo primero que hay que preguntar es qué es, o mejor, ¿quién es un niño? Sí. Digamos como introducción al tema que a lo largo de la historia universal la relación entre los adultos y los niños casi siempre ha sido una relación de poder. Y en la crianza eso ha sido una expresión muy frecuente hasta hace poco tiempo. Realmente en la crianza hasta hace 20 o 30 años siempre existía esa relación de poder porque el adulto siempre estaba en un nivel superior y la crianza tenía una connotación prescriptiva, como de ordenamiento, que de alguna manera tenía también un cierto cariz, algo autoritario.
Recuerda hace 30, 40 años cuando a uno le negaban un permiso, uno tímidamente preguntaba, ¿por qué no puedo ir? Y los papás le respondían con total claridad, no porque no y punto. Y terminaba ahí el diálogo entre el adulto y el niño en un momento determinado. Esa connotación se ha llamado adultocéntrica, porque está basada fundamentalmente en el pensar y en el obrar del adulto. Pero si pensamos que los niños son seres humanos como nosotros y que desde el punto de vista evolutivo son los elementos más elaborados de la especie humana. Yo cuando voy a examinar a una clínica a un recién nacido, siempre tengo presente algo que leí alguna vez, que decía debe hacerse con el máximo respeto y consideración, habida cuenta de que este niño que nació hoy recoge todo lo que la humanidad ha trasegado a través de muchos siglos. Y es un niño que desde el punto de vista de elaboración mental, por ejemplo, tendrá unos desarrollos que pueden llegar a ser superiores a los que nosotros tenemos. Entonces, hoy en día se insiste por recuperar en el niño el que sea un interlocutor válido en el proceso de la crianza. Interlocutor que está pasando por etapas distintas de su crecimiento y desarrollo y que, por lo tanto, necesita una relación con los adultos cambiante, pero respetuosa y donde se le tenga en cuenta. O sea que esa es como una de las partes del mensaje que queremos dejar hoy, en el sentido de que a veces... muchas veces sin culpa separamos a los niños como si fueran de otra especie. Esta frase, por ejemplo, usted es un niño, no se meta aquí, usted es un niño, no debe estar aquí, como si fuera otra especie. Y no, el niño es un ser humano como nosotros que está pasando por distintas etapas, pero que tiene una dignidad y todos estos elementos propios de la humanidad que son bien importantes. Ahora, con respecto a tu pregunta, Mónica, de quién es un niño. De verdad que es algo que nos aterriza para estas relaciones entre los adultos y ellos. Los niños son fundamentalmente seres únicos e irrepetibles. Son seres deseantes, que es bien importante, capaces de captar y de expresar sentimientos, que es otra cosa que olvidamos con alguna frecuencia. A veces un niño llora porque se le perdió un carrito con el que jugaba y el adulto lo regaña. ¿Cómo lloras por esa bobada? Yo le digo a los padres, ese carrito para ese niño es como la motocicleta para usted. En el mundo del niño eso representa una pérdida bien importante, porque debemos tener en cuenta que los niños tienen todos los sentimientos que nosotros tenemos. Un niño se siente deprimido, se siente humillado, se siente triste, feliz, alegre, contento, de acuerdo a los diferentes momentos que va pasando en su vida. O sea que lo que queremos en esta tarde es rescatar la condición de humanidad que tienen los niños y que los hace interlocutores válidos. Nosotros en el proceso de la crianza y de la educación somos orientadores, somos acompañantes del proceso, pero teniendo en cuenta su capacidad tan grande y los elementos de relación que hagan de este acompañamiento algo justo y algo asertivo desde el punto de vista de la comunicación. Perfecto, vamos a la línea porque tenemos también a Hilda, abuela de David Alejandro, en la línea. Hilda, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contento de escucharte. Yo muy feliz de que hayan vuelto a invitar al doctor, porque la vez pasada no pude comunicarme para darle las gracias por toda la sabiduría que él tiene y nos las está brindando a nosotros. Perfecto. Qué dicha que siguieran invitándolo. Felicitaciones por el programa y que nunca se acabe. Hilda, ahí está Hilda, doctor, presidenta del club de fans suyo ya. Ya muchísimas tiene club gracias, de fans. Hilda, si por nosotros fuera lo contratábamos. Muchísimas gracias, muy amable. Tu pregunta, Hilda, tu comentario con nuestro tema. Pues el comentario es simplemente que el doctor está lleno de sabiduría y lo felicito porque sabe dar todo lo que sabe. Así muchas es, gracias. Hilda. Felicidades. Muchas, pues muchísimas gracias. Ha sido un buen aprendiz de los niños, diría yo, el doctor, a propósito de nuestro tema de hoy. Doctor, siempre se ha dicho que no hay manual para educar y para criar a los niños, pero uno, haciendo conciencia un poco de todo lo que nos enseñan, podríamos decir que ellos mismos son el manual y que no lo hemos sabido leer. Se reconoce en los tiempos actuales que los niños son los motores de su propio desarrollo. Cada niño trae una naturaleza propia, inherente a su condición de humanidad,
que en la medida en que se va relacionando con un medio ambiente favorable, le permite ir construyendo una serie de elementos fundamentales de su desarrollo. Y podemos decir que en realidad, como adultos que estamos acompañando a niños a crecer y a desarrollarse, debemos tener dos características fundamentales: una mirada abierta y una escucha empática hacia los niños. Miren, los niños son depositarios de una sabiduría natural. Lo decía Mónica al comienzo, la capacidad de asombro de un niño es algo que puede enseñarnos muchísimas cosas a los adultos. Einstein decía que no entendería jamás a un científico y a un innovador si no mantenía durante toda su vida una gran capacidad de asombro. Nosotros sabemos, por ejemplo, la creatividad inherente a los niños, donde nosotros no debemos ni tenemos por qué enseñarla, sino promover que su propia creatividad se desarrolle, y eso es lo que hace un maestro inteligente o un buen acompañamiento en la crianza. O sea que hay una serie de cosas que, si las tenemos en cuenta, no es sino acompañar el proceso, haciéndonos a veces imperceptibles, que no se nos note mucho, para que el niño surja en ese contexto y logre los aprestamientos que queremos. Eso es lo que debería cambiar, digamos, cuando llega un niño al hogar. ¿Qué cambio? ¿Qué debería cambiar? Pensando además en que uno crece, doctor, y a uno le dice: usted ya es un hombre hecho y derecho. Entonces uno cree que ya hasta ahí cumplió su ciclo, hasta ahí paró su desarrollo, ahí ya no hay nada, no hay mucho por hacer. Pero ¿cómo debe asumir uno esa llegada de esos hijos o de un niño al hogar? Exacto. ¿Qué es lo para que contribuya en su desarrollo? Sí. La llegada de un niño al hogar, hay que reconocerlo, sacude una estructura familiar. Todos los que hemos tenido hijos lo sabemos muy bien, que por más que uno se prepara y tiene su tiempo pregestacional, todo el tiempo de la gestación, todos los cursillos, las adaptaciones que se hacen, realmente cuando tenemos el niño ahí sentimos como una sacudida emocional y afectiva, rodeada de una inmensa alegría y una gran satisfacción, pero que de todas maneras, de alguna manera nos conmueve, digámoslo así. Y en ese sentido se inicia, a partir del momento del nacimiento, un gran proceso de conocimiento y de interrelación entre el niño y los adultos que están a su alrededor, fundamentalmente en los días y fases iniciales, la presencia de la madre. La generación del vínculo afectivo, que tiene su acomodo sobre un sustrato que se ha venido haciendo desde idearios afectivos antes de la concepción y durante la concepción, que van generando afecto. Hoy en día se insiste en que el afecto está presente desde mucho antes del momento del parto, y que hay una serie de elementos emocionales que son determinantes, que apenas empiezan a estudiar, pero que guardan relación, por ejemplo, con la salud mental de los hijos. Uh-huh. No es lo mismo un embarazo que es rechazado o producto de una violación, de cualquier situación, a otro embarazo que surge en unas condiciones que podemos decir que son altamente favorables. Todo puede cambiar hacia lo mejor y hacia lo favorable. Y es que esto es fundamental. Cuando se trata de seres humanos, la capacidad de mejoramiento, de recuperación, está absoluta desde que nacemos hasta que morimos. O sea que la situación puede cambiar, pero el comienzo, hay comienzos mucho más deseables que otros, mucho más saludables que otros. Sí. No, iba a terminar. En ese diálogo entre la madre y el hijo y todas las personas que están a su alrededor, e invoco aquí la figura del padre, que hoy en día es muy participante, como pediatra lo puedo certificar, que es bien importante, ese dúo padre-madre en la cercanía del hijo va estableciendo esa serie de elementos relacionales que permiten que el niño sienta que el mundo al que llegó le es favorable y que hay personas que lo quieren y para las cuales él importa mucho. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es la génesis de lo que se llama el autoconcepto, que después va a evolucionar hacia el año a la confianza básica, donde el niño se siente seguro en su ambiente gracias a los arrullos, a las miradas a los ojos, a las atenciones que el padre y la madre le brindan, a la alimentación materna, que es un momento sublime de contacto entre la madre y el hijo. Todos estos elementos afectivos van a capacitar al niño para afrontar esas fases iniciales de la vida en unas condiciones de apego seguro
y de conformidad con lo que vive, que son el sustrato ideal para un buen crecimiento y para un buen desarrollo. Que responde perfectamente a las necesidades que aquí tanto hablamos desde la disciplina positiva que hemos promovido, de sentirse importante y sentir que pertenece. Necesidades básicas de un ser humano. Doctor, vamos al grano hoy del asunto. Los niños tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué es lo primero que nos enseñan? Ahorrar. Ahorrar, doctor. No. Sobre todo. De verdad que hay muchas cosas que nos enseñan desde el comienzo. Si uno mira la capacidad de comunicación de un niño, recordemos que los seres humanos, el desarrollo del lenguaje en forma establecida apenas se da hacia el segundo año y casi siempre a partir del segundo semestre del segundo año. Pero desde etapas muy iniciales, el niño con su gestualidad, con el tipo de llanto, con los sonidos guturales que produce, es capaz de lograr un nivel de comunicación con las personas que tiene a su alrededor, independiente del lenguaje hablado. O sea, que tiene esa gran capacidad de decir cuándo está bien atendido, cuándo tiene una necesidad adicional, en qué momento siente hambre. Y la mamá, por ejemplo, en su sabiduría natural, es capaz perfectamente de diferenciar qué está pidiendo el niño con un llanto a los 2 o 3 meses, porque perfectamente ha establecido como esa simbiosis de poder atender y entender las solicitudes de los niños, y en ese sentido crece mucho ese tipo de relación. Entonces nos enseñan un nivel alto de comunicación, que es bien importante. Además, los niños, por ejemplo, en esta relación, lo decíamos ahora, la sonrisa. Uh-huh. Es bien interesante. Hacia el segundo o tercer mes de vida, en los niños va apareciendo la llamada sonrisa social, que ya tiene una connotación comunicativa y que no se la niega nadie. Durante los primeros meses de vida, como dicen las abuelas, se lo puede robar cualquiera, un muchacho 4 meses, porque en realidad le sonríe, así sea la persona más rara y que es la primera vez que ve en su vida. El niño regala la sonrisa y con eso es capaz de establecer una serie de comunicaciones que nos pone a todos a su servicio, porque uno inmediatamente viendo cómo lo puede atender, claro, cómo puede responder en ese efecto como de ping-pong entre el estímulo del niño y el nuestro. Eso, la vida nos roba muchas sonrisas. Hay un hecho bien interesante, un estudio chileno que muestra que un niño de 6 años es capaz de sonreír 400 veces al día, y esto lo han medido, mientras que el adulto más simpático no pasa de 100 y la mayoría no pasamos de 15. O sea que el trasegar por la vida, desafortunadamente, de 15 al día, no debería ser así, exactamente. ¿Cuántas lleva hoy, Doc? Hoy llevamos por ahí, yo no lo sé contar. ¡Ay, le sumamos otra! Pero no estamos sobrepasando el número que tenemos asignado como adultos, bastante deplorable, porque deberíamos sonreír más, sí, ¿cierto? Sí. Estar más, ese es un gran mensaje y dispuesto. Es justamente el dato que habíamos propuesto para irnos al corte, y aquí lo tenemos escrito para que se sorprendan, porque es bien impactante cuando uno logra digerir esas cifras y hace un llamado, una invitación a aprender de los niños a volver a sonreír, porque no es que nunca lo hayamos hecho, sino que esa vaina como que se nos va a olvidar. Uh-huh. Nos vamos al corte y ya volvemos. Nuestro dato lo recordamos aquí. Mientras un niño ríe 400 veces al día, el adulto más divertido lo hace solo unas 100 veces. La mayor parte de las personas apenas ríe unas 15 veces por día. ¿Cuántas veces han reído hoy? Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Hola, amiguitos, soy Elías el Marinero. Vamos a aprender. Ana Sofía está en nuestro Mamarazzi. Ustedes pueden enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv y nos pueden llamar en este momento al 268-6033 a compartirnos o a preguntar o a contarnos qué han aprendido de sus hijos. Preparando este programa, el doctor nos mandó la ponencia que tiene sobre lo que aprendemos de los hijos. Había una frase muy bonita, como un mensaje que yo me tardé en asimilar y lo leí varias veces, yo dije, no, yo voy a preguntarle porque me pareció muy linda. Dice, todos los hijos son distintos, pero todos traen el mismo mensaje. A partir de ahora todo va a ser al revés. Aprende el que enseña,
recibe el que da y queda lleno el que se vacía. Por favor. Desmenucé. Sí. La voy a repetir, espera. A partir de ahora, todo va a ser al revés. Aprende el que enseña, recibe el que da y queda lleno el que se vacía. Ese pudiera ser un resumen de este programa. Esa frase es de Pilar Gombi y su esposo, quienes son unos pedagogos españoles que escribieron un libro referente a si podemos aprender o no de los niños. Y si cogemos los tres elementos, el de aprende el que enseña implica que nosotros debemos tomar un partido diferente en la relación con los hijos, porque a través de la historia, como lo decíamos ahora, estamos enseñados a que los niños aprendan de nosotros. Si nosotros volteamos la lente acá o la mirada, podemos aprender. Hoy en día aprendemos, ¿cierto? Repítame la reflexión y la que queda perfecta. A partir de ahora, aprende el que enseña. Aprende el que enseña. Es decir, si yo estoy presente en la orientación de mis hijos, yo aprendo de muchas cosas que mi hijo me dice, que mi hijo reflexiona y que el hijo me da. Recibe. ¿Qué necesitamos? Imagínense, necesitamos una mente abierta para poder escuchar, que es importante. Recibe el que da es un concepto bellísimo y se refiere a un valor que se llama la gratuidad. La gratuidad es uno de los valores importantes que han trascendido a lo largo de la historia y que se refiere al hecho de que uno da algo sin esperar recibir nada. Con los hijos eso sí que es cierto. Total. En la relación con los hijos uno nunca espera recibir nada y siente placer por el solo hecho de dar y quisiera dar más. Con los hijos pasa eso, es una expresión del valor moral de la gratuidad que debería estar presente no solo en la relación con los hijos, sino en todas las relaciones interhumanas. La frase está ahí, ya va hermosa, pero para rematar, dice, queda lleno el que se vacía. Ese es el otro mensaje. Yo invito a los televidentes a que cuando uno le entrega al hijo un regalo, un objeto, a veces siente uno más alegría que el mismo niño, porque uno está feliz y uno quedó vacío porque entregó algo, pero el niño está feliz y uno más feliz todavía. Y uno en la mamá lactante además. Por ejemplo. Uno se desgañota, como decimos aquí. Esa es la palabra, esa es la sabiduría de esta frase, porque resumen estas tres situaciones lo que puede ser si podemos o no aprender de nuestros hijos. ¿Qué se necesita? Actitud. Actitud, porque si uno cree que se las sabe todas, hay una reflexión muy bella de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, que dice, nadie sabe todo, nadie ignora todo, por eso aprendemos siempre. Así debería ser en la relación con los hijos. Yo no sé todo, mi hijo tampoco, nadie ignora todo. En ese intercambio, perfectamente todos podemos aprender. Aún así, a veces, doctor, no nos sentimos preparados o no somos conscientes de recibir ese conocimiento de ellos, ese aprendizaje de ellos, o simplemente hay momentos en los que somos muy soberbios también y creemos que no tienen nada para enseñarnos. ¿Cómo ser un poquito más consciente de ello? A propósito, además de lo que hablábamos ayer, de esa conciencia plena, de disfrutar esos momentos con ellos, que a veces hacemos tantas cosas con ellos, compartimos tanto con ellos, pero no pasa nada, pasa como desapercibido. ¿No? Que se resume, usted sabe que a mí me encantan las frases y los refranes, en una frase muy paisa, le va a enseñar a esos hijos a su mamá. Que ha sido una frase de toda la vida. Lo que Leo dice es bien importante. En la relación con los hijos, como en tantas otras situaciones de la crianza, son importantes momentos como de quiescencia, de quietud, donde la comunicación no sea explícita, donde muchas veces es una comunicación de las existencias que no pasa por los sentidos, en el pleno contexto de una dimensión espiritual. Y eso se ve uno cuando está mirando algo en la naturaleza, cuando está en el campo, uno ve que el niño está ahí sentado y uno también. Son momentos de una gran comunión, como ocurre también en ciertos momentos del juego. El juego es de las situaciones que más lo acerca uno al niño y en ese sentido se convierte en un elemento relacional muy trascendente. Pero con respecto a la pregunta que tú planteabas, Leo, de qué debemos hacer los adultos para dejar un poco esa soberbia, es bajarnos un poco del adultocentrismo, donde nosotros somos los determinantes de la relación, y cambiarlo por lo que hoy en día llaman los expertos vinculocentrismo, donde está la relación vincular entre el niño y nosotros, para que así, mediante un diálogo de saberes, que así se llama, todos podamos enriquecernos en ese contexto.
Para ello no tenemos que bajarnos de nuestro papel de adulto, de orientador, de protector, de acompañante. Pero lo que más importa en la relación con los niños es dejarlo ser, es dejar que el niño vaya surgiendo, que el niño se exprese, que el niño diga las cosas, porque eso enriquece muchísimo la relación y favorece el desarrollo de los niños. El de nosotros es el televínculo-centrismo. Televínculo-centrismo, con el televidente, con la televidente que llama, como María Camila, en el 268-6033, mamá de Santiago, y María Ángel. ¿María Camila estaba ahí? Ah, no. Ah, bueno, se nos fue la llamada. Vamos a ver si podemos restablecer comunicación con María Camila, que estaba ahí con nosotros. Ayer hablamos de este concepto en el programa de Mindfulness, que estábamos hablando ayer, doctor, orientado a que los hijos no necesitan unos papás perfectos, sino unos papás presentes. Y en medio de la conversación salió a flote que los hijos sacan lo mejor y lo peor de nosotros en algunos de los casos. ¿Cómo se explica eso de que sacan lo mejor de nosotros? Sí. Miren, la palabra educación, una de las acepciones etimológicas es que viene de una raíz educere, que significa sacar de dentro. Por eso la palabra educar de alguna manera implica que el ser humano en su naturaleza tiene una serie de connotaciones muy buenas que necesita mediante un proceso relacional con sus padres o con sus maestros hacer que eso salga a flote. Y esa es la raíz del educere. Miren ustedes que con respecto al padre, uno frente a los hijos siempre quiere plantear lo mejor de uno. Uno no quiere estar mal genio frente a los hijos, verse angustiado, todas aquellas manifestaciones propias de nuestra naturaleza humana. Y cuando ocurre lo posea uno la culpa. Exactamente, sí. Que es algo que nos acompaña mucho en el proceso. Entonces, los hijos, uno frente al hijo saca lo mejor de uno y eso se ve aún en mentalidades profundamente antisociales, que frente a la relación con los hijos es totalmente cambiante hacia lo favorable, a diferencia de lo que ocurre en otras circunstancias. Es decir, en el fondo de cada uno de nosotros queremos brindarle a nuestros hijos lo mejor de nosotros mismos. Y eso lleva muchas veces a que uno cambie. Y con frecuencia la persona que está alrededor de uno dice, desde que nació el niño este hombre cambió. Está más accesible al diálogo, está más tranquilo, etc. Doctor, y yo pues creo que no me equivoco que Lo ponen a uno a prueba con uno mismo permanentemente de cosas que uno se creía incapaz de lograr. Yo recuerdo mucho antes de ser mamá que yo decía, qué desgaste, cómo hacen, yo no voy a poder, de dónde sacan tiempo, cómo les alcanza el día, cada cosa, cada detalle. A mí eso me parecía una locura y realmente lo sacan, o sea, no, claro. Yo no sé cómo, uno siempre tiene energía, siempre está dispuesto a dar lo mejor de uno, pero son ellos, no hay otra persona que a uno le genere eso. Totalmente, por eso decimos que la relación padres-hijo es una relación fundante de la naturaleza humana. Uno lo ve en mi caso, en la vida hospitalaria, uno ve una mamá que frente a un niño grave, 3 días y 3 noches sentada en una silla incomodísima al lado de la camilla de su hijo, esa mamá sin resiste comer, sin dormir, lo que usted quiera, a veces sin comer, sin dormir, nada, está ahí pendiente y esa prueba de resistencia física en otras circunstancias no sería uno capaz de lograrla, pero está ahí esa sensación, ese instinto, esa cosa que saca lo mejor de nosotros mismos, eso es algo bien importante. Nosotros tenemos de manera recíproca también que hacer que el niño pueda expresar también lo mejor de sí mismo, generándole condiciones de diálogo, de seguridad, de tranquilidad, que el niño se sienta seguro, que haga las preguntas que quiere hacer, sabiendo que va a encontrar un buen interlocutor. Vamos a ir a la línea porque está Óscar con nosotros, papá de María Ángel. Óscar, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Óscar, ¿qué edad tiene María Ángel? 7 añitos. Perfecto. ¿Qué nos quieres comentar o preguntar? Bueno, hacer un comentario y hacer una preguntita. El comentario, que yo creo que es muy pertinente que dentro del proceso de aprendizaje nosotros como papás nos volvamos niños, seamos niños como ellos, para poderlos entender, para poder al paso de ellos ir aprendiendo las expresiones que ellos nos manifiestan con sus actos, con sus palabras, con sus sentimientos. Y tengo una pregunta relacionada con algo que decía el doctor antesito sobre el dúo que hacía papá y mamá en el proceso de aprendizaje. ¿Qué hacer, como es el caso mío, cuando
la mamá es ausente, que a veces uno siente como esa dificultad como para poder llevar ese proceso con los hijos, con los niños, y entonces no está la mamá ahí como apoyando en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué puede hacer uno al respecto? Oscar, muchísimas gracias por tu comentario y tu pregunta. Empecemos por resolver la pregunta de atrás para adelante, porque con respecto a lo primero, usted plantea algo que por lo que ya le voy a preguntar. De verdad que eso, Oscar, implica una situación que en las fases iniciales se hace compleja y que amerita de verdad sacar de parte de uno lo mejor de sí mismo y de la mejor manera posible. Realmente se hace necesario en ocasiones buscar otras personas que le puedan ayudar a uno en este proceso. Y es ahí donde la presencia de la abuela, donde la presencia de una hermana, de una tía, de alguna persona significativa, puede en determinado momento ayudar mucho para que se vayan las tensiones disminuyendo y se vayan adquiriendo los aprestamientos necesarios para hacer de la mejor manera ese acompañamiento en circunstancias que no son de pronto, por lo menos en la fase inicial, las ideales. Su situación no es rara en nuestro país. Hay una gran cantidad de mujeres que son cabezas de hogar, que crían a sus hijos en condiciones a veces de soledad, y últimamente, y por razones que pueden ser biológicas, como la muerte o la separación, todas estas cosas que ocurren, son situaciones que hoy en día vemos con mayor frecuencia y en las que estamos obligados, a quienes nos consultan por ello, a generar condiciones de acompañamiento que permitan de alguna manera sufragar las dificultades que, sobre todo en la fase inicial, son importantes y afrontar la vida en las mejores circunstancias posibles. No hay lugar a la desesperación, no hay lugar al pesimismo, sino con algo, un sentimiento psicológico que se reconoce que se llama la resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido de pronto al final con la ayuda de personas que tengamos a nuestro alrededor. Con respecto a lo del comentario que hacía Oscar de que todo sería más fácil si sacáramos ese niño interior, tiene usted ahí un comentario dentro de sus documentos como una propuesta de mirar el mundo con ojos de niños, que muchas veces se dice, pero poco se comprende a conciencia. ¿A qué hace referencia y cómo vemos el mundo con ojos de niños? Sí, es bien importante. Se dice, y con toda razón, que todos llevamos un niño dentro. Todos llevamos un niño dentro, y cuando nosotros nos relacionamos con los niños, es fundamental sacar ese niño que llevamos dentro, porque nos va a permitir un aprestamiento en la comunicación con él sereno y sobre todo muy justo. Uno lo mira, por ejemplo, en el caso de un padre que se lamenta que su hijo adolescente es relativamente grosero y retador y que quisiera que fuera más cariñoso. A veces le pregunta uno al padre, ¿usted cómo era cuando era adolescente? Y con mucha honradez le dice, doctor, de pronto era peor que él. Digo, entonces, citemos ese adolescente que usted lleva en su interior, y eso le va a permitir entender mejor la conducta de su hijo, habida cuenta de que él, para poderse autoafirmar como persona distinta, tiene que tomar distancia del papá, pensar distinto, controvertir sus ideas para poder lograr la independencia de criterio y de manejo que todos necesitamos para afrontar la vida de la mejor manera. ¿Y cómo no dejar que eso, el volverse a tratar de mirar los ojos con ojos de niños, sobre todo cuando hay dificultades y situaciones complejas en la crianza, se vuelve una disculpa? Lo hablábamos también esta semana cuando hablábamos de la diferencia entre las normas y las reglas y cuando empezamos a justificar cada comportamiento de los hijos. De verdad que ahí debe jugar un papel muy importante el referente ético. Es decir, la humanidad ha venido recogiendo una serie de acuerdos que han evolucionado a valores morales y que constituyen como los mojones de una buena crianza.
son puntos que no se negocian. Es decir, el respeto, la honradez, la veracidad, la solidaridad, son elementos que están siempre presentes en la crianza y en la educación de los seres humanos, y en ese punto entonces uno no debe hacer ninguna concesión. Se lo pregunto porque el hecho de recordar tal vez que uno fue igual o incluso peor no significa que eso esté bien hecho, o que haya estado bien hecho en su momento. Y uno puede decirlo, y pasa en situaciones diarias. Cuando un hijo increpa al padre porque fuma, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, dice, pero tú fumas, el papá debe decirle con toda honradez, esto es algo que me mantiene muy triste, tengo una adicción al cigarrillo, estoy haciendo todo lo posible por dejarlo, pero tienes toda la razón, yo no debería fumar. Pero eso no quiere decir que tú debas fumar. Es decir, tú que no tienes ese problema, la adicción al tabaco que yo tengo, no la debes adquirir para vivir tranquilo. Pero hay que reconocerlo. Eso es algo bien importante. Hay un tema en la llamada de Oscar que me da para hacer una pregunta también. Cuando hace falta esa compañera, esa mamá, puede ser una situación donde se sienta Oscar débil, como muchos. Claro. Y usted habla también sobre el poder de la debilidad, de lo que nos enseñan los niños, del poder de la debilidad. ¿De qué es eso, doctor? ¿De qué estamos hablando? Sí, mire, Oscar Wilde, el gran escritor inglés, que nos dejó una serie de paradojas muy bellas, decía que la tiranía del débil sobre el fuerte es la única tiranía verdadera. Y eso lo ve uno que se puede aplicar perfectamente a veces en los niños. Que los niños en su indefensión, en las limitaciones con que nacen, en su relativa incompletud, habida cuenta que se tiene que desarrollar después de nacer, muchas veces adquiere un poder, una capacidad de manejo de muchas situaciones en el hogar y en la familia que están basadas fundamentalmente en el afecto que se le tiene, en la ternura que él expresa, que a veces hay niños que son el centro de una familia en un momento determinado. Entonces ve uno cómo el débil, que sería en este caso el niño, ejerce un poder muy grande sobre el adulto, que el adulto lo hace con cariño y con mucho gusto, porque lo hace con gran felicidad, como decir, quiere que lo carguemos, carguémoslo, ¿cierto? Y dejamos lo que estamos haciendo por cargarlo un rato. Este lo que quiere es tal cosa, y todos lo interpretamos, queremos ayudarle, y vemos cómo el poder del débil sobre el fuerte, que sería en este caso el adulto, se ejerce con la más absoluta tranquilidad, y eso es algo que desde el punto de vista de los estudiosos de la antropología y de la historia humana, dicen que es algo que ha salvado a la humanidad. La capacidad de ternura y que un niño es capaz de formularle al adulto, desarma muchas cosas. Y eso es algo que en el discurrir de la historia ha jugado un papel protector importante para el ser más desvalido al nacer en la naturaleza, que es el ser humano. Pero usted también nos desarma a nosotros cada eso. Que viene, ¿no? Que ya apuntó otros dos así temas. Así nos desarmados. No se preocupe. Ángela está con nosotros. Ángela, mamá de María José, de Isabel y Antonia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ángela? Ay, muchas gracias. Estoy muy feliz porque me pude comunicar. Qué bueno, nosotros de que lo hayas hecho también. ¿Qué nos quieres contar o preguntar, Ángela? Lo primero, felicitarlos por el programa. Amo inmensamente a Mónica, amo inmensamente a Leo por todo el bien que nos han hecho. Y le doy gracias a Dios por la presencia del doctor en el programa, porque sinceramente qué sabiduría. Que Dios nos siga bendiciendo con muchísimos programas de Paso a Paso. Ángela, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta para el doctor? ¿Algo que hayas aprendido de tus hijas? Sí, sí, vea, hay algo que a mí me ha inquietado mucho, porque en ese momento mi hija mayor tiene 17, la que sigue tiene 15 años y la menor tiene 10 años. A ver, doctor, uno quiere acompañar a los hijos, como ir cumpliendo sus sueños, sus metas, pero uno, por ejemplo, a veces empieza como a confrontar la vida familiar. Y yo me reto todos los días a aprender algo de ellas. Y lo mismo trata de hacer mi esposo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el uno a querer aprender de sus hijas, que son diferentes, y aunque hacemos parte de una misma familia, eso es un reto tan difícil. Y, por ejemplo, a mí me intriga mucho la parte en la que, por ejemplo, la hija mayor es muy emotiva, muy sensible, es muy práctica. Ana Isabela, de 15 años, es una niña muy intelectual, y veo como la de 10 años se debate entre las dos hermanitas mayores.
y el papá y yo somos como queriendo aprender de ellas y son tres mundos tan diferentes. Entonces, por ejemplo, Ana Isabel me dice, mamá, te comparto este libro, yo quisiera que lo leyeras. Entonces yo me leo el libro que Ana Isabel se leyó, de pronto las hermanas y el papá nos escuchan compartiendo, pero hay momentos en que uno ve que saca a las otras dos hijas y al mismo papá. Y pues como pudiera uno que esa brecha no fuera como tan amplia, que los hijos entre ellos mismos puedan entender que significa mucho para el papá y la mamá, pero que el aprender de ellos es aprender cosas diferentes. Si a María José la mayor no lee tanto como a Ana Isabel, ¿cómo voy a compartir yo con ella las mismas cosas? Y a veces veo que se produce como determinada división familiar al respecto. Esa es mi inquietud. Ángela, muchísimas gracias por plantearla. A usted muy, por estar presente. Muy interesante, doña Ángela, lo que nos plantea, porque usted tiene una constelación familiar bellísima, tiene tres personas que acompaña, dos de ellas que ya están atravesando por el periodo de la adolescencia y que por lo tanto tiene una serie de connotaciones en su comportamiento que son propias de su edad. El testimonio que usted nos da en su pregunta es algo que debemos resaltar en el sentido de que cuando una madre tiene tres hijos, afronta tres procesos distintos de crianza. La crianza de los seres humanos definitivamente no es una ecuación. Implica una aproximación individual con cada uno de ellos, meterse en su mundo afectivo, como usted lo está intentando muy bien, de pronto con más éxito con unas que con otras, para poder establecer esa relación que en el contexto de la adolescencia es bien importante. Lo hemos dicho acá, doctor, muchas veces también, que con cada hijo nace una nueva mamá, uno no es la misma. Es absolutamente cierto. Y mire que en la información que usted nos da, uno va tipificando como la forma de ser. Hay personas que son más explícitas, más sensibles, con un temperamento distinto, otras más introvertidas, más intelectuales. Y la tercera hija se está enriqueciendo inmensamente con las dos expresiones de sus hermanas. Esa era una de las ventajas de las familias, que ya hoy son numerosas tres personas, tres hijos, sí, porque uno aprendía del otro y las relaciones interhumanas tenían un escenario perfecto en el medio familiar. Me parece que usted tiene mucha claridad en lo que plantea, tiene discernimiento. Yo creo que no se debe angustiar, uno debe acompañar a cada hijo en su proceso, mirar qué cosas pueden ser comunes, pero también disfrutar la diversidad. ¿Resultaría válido, doctor, que la sentara a las tres y le contara eso que la está angustiando? Perfectamente, eso sería un motivo de diálogo familiar, ojalá alrededor de la mesa. Se insiste, y esto es bien interesante, que con el adolescente el mejor momento para dialogar con él es en el momento de la hora de la comida, en el momento que están todos en la mesa, porque representa como, además de la situación similar en que estamos en ese momento, una cierta comunión, una cierta tranquilidad. Se puede dar, hay un experimento, darle el plato favorito de pastas a la mayor, no sé, sushi a la que sigue y de pollo asado a la tercera, y con un pedacito de cada una se arma el de ella, y ya, que es lo mejor. Mejor explicado, ¿cierto? Se insinúa en ella una preocupación, no sé si ustedes también la perciben, de que a ella le asusta o le preocupa que de pronto esté prefiriendo más a un hijo que al otro. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre las dos? Y no debe tener preocupación, porque definitivamente hay hijos que son más afines a nuestro temperamento que otros. Y eso no está mal, eso no tiene por qué incidir en la salud mental de nadie, siempre y cuando uno no tenga un comportamiento hacia el uno que sea más favorecedor que hacia los demás. Si la expresión del comportamiento es igual con los tres, hay hijos que son más afines a uno. De pronto, Serrat lo dice en forma muy bella en una canción, a veces los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción, ¿cierto? Hay hijos que son más parecidos o no, a todos los debemos amar y los amamos inmensamente, pero en lo conceptual, en cierta cosa, hay afinidades que no hay que negar. Tenemos que darnos esa licencia también. Claro, vamos a dar nosotros la licencia obligada, tenemos que ir al corte con una frase dedicada como a Oscar, ¿no? Y a su comentario de volvernos niños para educar a los niños. Nos vamos con la frase y ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso: el que ha perdido el niño que hay en sí mismo es incapaz de educar a los niños de los hombres. Ya volvemos a Paso a Paso.
Estás viendo Paso a Paso. Con Julieta disfrutándose ese limón en nuestro Mamarazzi, volvemos con el doctor para ir cerrando este tema que se nos va agotando el tiempo. Otro, el club de fans del doctor Moniz. Es impresionante, pero es que ya me están pidiendo por aquí que publiquemos las frases que hemos compartido. Sí, claro. Y yo, preparando el libreto, le tomé varios pantallazos a las frases y porque me parecieron hermosas y bueno, las voy a compartir entonces a petición de ustedes ahí y las podemos poner también en Paso a Paso porque de verdad hay unas frases hermosas, ni siquiera van a alcanzar a salir todas aquí en el programa, es más, se nos acabó el tiempo y todavía tengo 10.000 preguntas, pero hagamos un repaso de tantas cosas que nos enseñan los niños bastante puntuales. Tocamos el perdón al principio del programa, lo tocó una televidente y prometí que llegaríamos a este punto porque lo toca usted en su ponencia, entre otras cosas, perdón, dignidad y buen humor. Son tres temas bien interesantes en la relación adulto-niño. Lo decía Mónica al comienzo, los niños son capaces de perdonar sin rencor, que es algo que los adultos deberíamos aprender en un país como el nuestro, en las circunstancias que vivimos actualmente. De verdad que ahí sí deberíamos hacernos como niños. Y uno ve que en la cotidianidad diaria de la crianza, uno a veces confronta a un hijo y discute con él y alega y termina él llorando de pronto y a los 10 minutos es capaz de empezar a jugar con uno como si no hubiera pasado nada. Situación que a los adultos casi nunca tenemos esa misma actitud frente a las situaciones que nos ocurren. En la vida escolar, uno lo observa de manera muy bella, cómo son capaces de reconstruir una relación de manera muy rápida y cómo cuando esta relación no es armónica, los niños se angustian mucho, porque ellos buscan fundamentalmente la armonía. Y lo primero que le cuentan a uno cuando llegan, hoy peleé con tal, ¿cierto? Sí. O pasó tal cosa. Porque para ellos la armonía es lo normal. Y cuando se pierde esa armonía, entonces lo sienten y lo lamentan. El segundo hecho importante es el sentido del humor de los niños. Hace 2 años la Sociedad Colombiana de Pediatría cumplió el centenario de su fundación y se nos encomendó la tarea de hacer un libro sobre anécdotas de los pediatras colombianos. Y reunimos un total de 100 anécdotas conmemorativo de los 100 años y fue una experiencia maravillosa entender la profundidad de las cosas que en la relación pediatra-niño los niños son capaces de expresar y de enseñarnos a nosotros como pediatras. De verdad que además de esa profundidad de las reflexiones y las apreciaciones de los niños, nos sorprendió muchísimo el sentido del humor. Debe ser buenísimo. No, había una frase a propósito, aquí estaba buscando las fotos que tomé, en esta parte del humor decía, un niño es algo muy serio, pero ¿quién puede tomárselo en serio solamente? De verdad que es así. Y si se tiene la mirada abierta y la escucha empática, uno encuentra a veces en los niños unas reflexiones y un sentido del humor que raramente se pierde. Los niños tienen sus momentos de crisis, de irritabilidad, en que se vuelven retadores, etc. Pero la expresión del buen humor es una de las cosas que más caracteriza a estos jóvenes. Se nos acabó, doctor, el tiempo. ¿Con qué iba a cerrar? Quedamos pendientes con la dignidad. Ah, ok. La dignidad, que es el valor inherente a cada ser humano y que los niños lo expresan de una manera clarísima en la relación con los demás. Usted ve un niño de 4 etnias y razas distintas compartiendo todo por igual, sin los señalamientos, sin las miradas. Como vimos en el video del comienzo. Exactamente, el video del comienzo es ilustrativo. Ahí sí que toca aprender en este país de indignados todos los días. Exactamente, lo que nos pueden enseñar en este proceso. Estaba en la ponencia del doctor y es de la madre Teresa de Calcuta, creo que resume perfecto este tema, dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en ese vuelo, en esa vida y en ese sueño, perdurará la huella del camino enseñado.
Bellísimo, no. Nada que agregar a semejante. Muchísimas gracias, sí, como mucho siempre. Gusto. Es muchas gracias. Un claro placer. Sí. Encantado. Ya lo agendamos, pero es que se va de viaje bien lejos y mucho tiempo. Sí, yo le dije, necesitaba ayuda, la agüita o algo así, pero bueno, aquí lo tendremos para nuestra última semana. Doctor, gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Que le vaya muy bien en ese viaje, que siga comunicando este mensaje por todo el mundo, porque todos los niños del mundo merecen un trato así. Nosotros nos vamos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.